buscábamos cuidar el marcador. El gol. No nos dimos cuenta que Holanda estaba fundido. Que si hubiéramos querido ir por más, hubiéramos aumentado la ventaja. Creo que ahí fue donde ellos como que tomaron un segundo aire. Porque los dos goles son casi el increíble, bien, final. En 5 minutos nos echan, Oribe. Uh-huh. Al final. A mí me hablan para que ya estaba prácticamente todo cerrado. Después de haber perdido una semifinal con Pachuca. Y yo pues todavía estaba como que dolido, asimilando qué onda. Y tenía contrato en Santos. Entonces sí fue como que, a ver, ¿qué está pasando, güey? ¿Quieres ir? ¿No quieres ir? Entonces le dije, déjenme analizar esto. Y mientras Salvador estaba viendo todos los temas de contrato y todo. Exacto, la parte económica y administrativa. Todo, me voy a la partida, allá con mis papás, con mis hermanos, y les planteo la situación. Y mi papá fue, no. ¿Qué tipo? No. Invitado de lujo hoy en la entrevista, Oribe Peralta. Oribe, gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, David? Muchas gracias a ustedes por invitarme. Cuéntanos esta... A mí siempre que alguien del fútbol se atreve a escribir un libro, puta, mis respetos, cabrón. ¿Cómo surge esta idea? ¿Cómo te nace, Oribe? Nació de la necesidad de seguir impactando la vida de la gente. O sea, ya tenía la idea desde antes de retirarme, ya estaba trabajando en eso. O sea, como futbolista en activo, ¿ya tenías en la mente escribir un libro? Ya, sí. He tenido la fortuna de tener gente a mi alrededor que me ha ayudado muchísimo. Tú conoces al que me... Bueno, cuando inicié estaba... Claro. El Inge Necochea. El Inge Necochea. Entonces, te he tenido esa fortuna de tener gente alrededor que cuando alguna cosa me entra en la cabeza, dice, a ver, ¿cómo sí la podemos hacer? Y cada vez han llegado diferentes personas. Con este libro llegó, o sea, por el deseo de querer compartir una idea diferente desde las entrevistas, porque llevo muchos años en el fútbol y tú llevas más tiempo que sí, yo. Sí, señor, te vi debutar. Todas las entrevistas y todas las respuestas de los jugadores son las mismas siempre. Cierto. Siempre. Entonces yo sí quería enviar un mensaje diferente, porque al final entendía que las preguntas no iban a cambiar. Claro. Cambia el mensaje que yo quiero transmitir a la gente. Entonces, a partir de ahí me empecé a preparar con tema de coaching, de aprender a expresarme mejor, y luego surgió la idea del libro y... Vamos a ver cómo lo hacemos realidad. Ahora, la verdad es que tú en ese aspecto de aquel Oribe que me platicaba el ingeniero Necochea, tengo un chavo de la partida, cabrón, que va a llegar y que va a jugar y que la madre... Introvertido, tímido, al Oribe de hoy hay un abismo. Has cruzado un desierto enorme, Oribe. Sí, creo que es parte de los valores de la... formación que me inculcaron, ¿no? Siempre te digo, tuve la fortuna de tener gente que te echaba a mi alrededor, en ese aspecto, que me ayudaba muchísimo. Primero mis papás y mi mamá siempre fue como que, ok, ¿quieres eso? ¿Está bien? Órale. Pero tienes hasta los 19. Entonces, y justo porque me fracturé fue cuando se extendió el plazo, porque era hasta los 18. Y mi papá siempre me cucó ese amor por el fútbol, siempre estaba ahí al pendiente diciendo, a ver, y era el más crítico de todos porque... ¿Tu jefe? Cuando ¿sí? hablaba con él después de los partidos, él siempre tenía situaciones muy puntuales donde... La regaste en, o sea, esto, cabrón. Me decía, la regaste en me aquello. Decía, oye, pateaste y estabas mal parado, tenías mejor posicionado a alguien para que se la pasaras. Claro. Entonces siempre tenía como esos detallitos de, Oribe, puede ser lo mejor, ¿sabes? Entonces... Y luego viene el Inge, que tuvo ahí atrás, su hijo, mi compadre el Pollo. Claro. Pues tuve grandes entrenadores, tanto en Chelsea Food como a lo largo de toda mi carrera. Y también tuve muchísimos compañeros de los cuales aprendí cabrón. Entonces, el Oribe que ves hoy en día
es gracias a todos esos que estuvieron ahí ayudándome. ¿Algún día le preguntaste a tu papá por qué el nombre de Oribe? Tampoco como un cabrón. Él me dijo. Me dijo que porque había un jugador en el América. Oribe Maciel, que acaba de fallecer. Falleció hace poquito. Hace un par de semanas, tres semanas. Por él te puso Oribe. Y me dijo que a él le gustaba mucho cómo jugaba. Y yo le digo que... se me hace que tú... ¿Le iba a la América tu jefe? No, no sé si le iba a la América. Él dice que no. No, pero... Él dice pero que yo no. Yo pienso que para allá va, ¿eh? Él dice que no, pero que siempre le ha ido alzando. O sea, claro. Ha apoyado mucho los equipos de La Laguna, porque antes había otros. El Santos y los Diablos Blancos. Los Diablos Blancos, ¿no? Exactamente. Y entonces siempre ha estado como ahí. ¿Tú, seguidor de Santos o de, sí, de Santos. Oribe Chiquillo, quien dice Santos? De Santos, sí. Sí, y ir al Corona. Al estadio. Ir al Corona. Fui, pues, la verdad es que no había mucha lana en la casa. y las veces que fui fue porque mis tíos, hermanos de mi mamá, pues casi todos, bueno, más bien todos tienen una profesión, tuvieron una educación y me invitaban al estadio. Entonces era la única forma en la que fui. Me acuerdo del primer partido que fui, no me acuerdo si fue contra el Atlante o contra el Cruz Azul. El zurdo Flores Barrera hizo el centro delantero dos golazos. De Santos. Dos golazos a Jorge Campos. Sí. No me acuerdo si estaba en Atlante, en o, Atlante Cruz o Cruz Azul. Exacto. No me acuerdo. Dos golazos de fuera del área que ya dije yo quiero esto. Y luego, unos, ¿qué será? Un año, dos años después, organizaron un torneo de, bueno, el comité de elegido organizaba torneos y de repente por medio de la presidencia municipal de Torreón invitaban a jugadores del Santos. Entonces me tocó conocer ahí en ese torneo que organizaron en la inauguración, fue el zurdo Flores Barrera. Que hablo de vez en cuando con él. Claro. La Moca González y no me acuerdo quién más estaba. Entonces yo de ahí lo vi y dije, o sea, yo quiero ser como ellos, por cómo estaban vestidos, por cómo se comportaban y por lo que generó el haber metido dos goles. O sea, dije, güey, yo quiero aquí. Y después crecí y luego vino Jared, Domaitis, o sea, todos. Un montón. ¿Tú tus básicas las haces en Cecifut con el Inge Necochea o en Santos, Oribe? Yo jugué. Pues yo desde que me acuerdo estaba jugando en la calle con la escuela. Ahí en el pueblo. Donde sea que había fútbol, claro, ahí estaba yo. Okay. Y hasta los 13 años, por ahí, me invita un sobrino de mi papá a un equipo de ahí del barrio donde yo vivía, que se llamaba Los Vagos. Me invitan a jugar con ellos, porque yo estaba todo el tiempo atrás, claro, y ahí de morrillo y ellos ya eran, claro, ya eran mayores, era categoría libre. Entonces, mi primo, que es más grande que yo, me dice, ¿quieres jugar? Me decía Asquel. Ajá. ¿Quieres jugar? Y le digo, sí, pero no traigo zapatos. Dice, ahorita te consigo unos. Me consiguió unos, una talla más grande. Dije, güey, no puedo. Y ya me metió y de ahí empecé a jugar. Y luego, en ese Inter que yo jugaba ya con los grandes, voy a Prueba Santos, fui tres veces y... Nada. Nada. ¿Te rechazaban? Nada, yo ya, la verdad es que ya había, sí, como ya, dije, no, ya, ya está, no, es no, pues no va. Y luego, yo como tenía como 15 y entré a la categoría, o sea, la que jugaba, que era la allá se le llama la Liga Mayor, que juega los domingos en la mañana. Domingos en la mañana y era el entrenador, había jugado con mi papá. Ah, ok. Entonces, José Luis Maldonado, que falleció también hace poquito, y él era ingeniero agrónomo, estaba ahí todo el tiempo y apoyaba mucho el deporte ahí en la partida. Entonces me invita a jugar con él y mi papá no quería porque él había jugado muchos años, claro, ahí y decía que eran muy peligrosos. Yo estaba muy morrillo, muy chavillo. Entonces empiezo a jugar y ya con ellos y le dije, papá, yo le dije, dame chance, ya sé cuidarme, ya sé saltar, o sea, puedo con esto. O sea, aparte no me van a agarrar, ellos son muy grandes, gratis, muy lentos. Más rapidito, claro. Y veo un anuncio en el periódico y de ahí de Cecifut. Ah, ok. Vi un anuncio en el periódico y le comenté a mi papá y me dijo, ¿quieres? Sí, luego le comenté a José Luis
y me dijo, va, yo te ayudo, yo te llevo. Y él trabajaba en Torreón. Exacto. Entonces me daba ride y luego cuando no tenía para comprarme unos zapatos, él te echaba la mano. Me echaba la mano. Muchas veces antes de ir al entrenamiento, de ir a las pruebas, primero se paraba para comprarme algo de desayunar. Entonces es una persona con la cual pues, voy a estar agradecido siempre. O sea, tú llegas, pues, de alguna forma, tu trabajo formativo lo haces en CeciFoot. Sí, yo llegué a los 16, acababa de cumplir 16 y pues a partir de ahí. ¿Y de ahí vas a Santos? Y después. ¿El Inge te lleva a Santos o cómo llegas a Santos? No, primero vine, fue, la verdad es que fue muy rápido, todo esto fue muy rápido. Sí. Porque yo llegué a los 16 a CeciFoot. En enero, me acuerdo, acababa de cumplir 16. Y luego estuve ahí entrenando y en como en no sé, marzo, abril, por ahí, mayo. Sí. Tuvimos un partido amistoso contra la sub-17 del Güero Real, que tuvo una gira por allá. ¿Cuatro meses estarías ahí? Ajá. Estaba, jugó contra Monterrey, Tigres, y luego vino a Torreón contra Santos. Ajá. Y jugó contra nosotros. Y de ahí me vieron y me convocaron luego. Éramos un compañero y yo que no teníamos equipo, pues estábamos en CeciFoot y todos los demás ya estaban en Tigres, Pumas, Chivas. Claro, claro. Entonces me convocaron. ¿El Güero te convocó a la sub-17? Y ya empecé a jugar ahí. Y pues vinieron todas las cosas así muy rápido. En una de esas concentraciones, antes de yo cumplir 17, me dejan entrenando con la selección mayor. ¿Con la mayor? Me dejan entrenar porque les faltaban. No me acuerdo si estaba el Ojitos. Fue en el 2000. Seguramente el Ojitos o Javier. No. Aguirre. Seguramente creo que era el Ojitos. El Ojitos, el sí. El Ojitos, me parece. ¿Y tú de 17 a entrenar con la selección mayor? Sí, estaba Campos, Jared. No, pues, el Chima Ruiz. Sagradas, me acuerdo que el Chima Ruiz me regaló unos zapatos todavía. O sea, la verdad es que me llevó. Qué detallazo, ¿no? Bien. Sí, de esos. Y pasé en menos de un año de estar jugando en la tierra. Claro. Aquí dije, ya lo veía. Entrenando con la selección mayor. Ya lo veía más. O sea, ya lo podía sentir. Ya estaba ahí. Y nosotros teníamos el premundial del siguiente año. Esto fue como noviembre. Y en enero del siguiente año nosotros teníamos el premundial. Nosotros estábamos concentrados y después de Año Nuevo viajábamos a, no sé si era Jamaica o Trinidad. Y yo me fracturo en una... ¿Con la selección? Con la selección. ¿Qué te rompiste? Antes de ir, tibia y peroné. Puta. Entonces, estuve un ratote parado. Después ya que me recuperé y todo, me fui. Y ahí, después de la fractura, ¿te vas a Torreón? ¿Dejas selección? Sí, me dejé selección, me regresé a mi casa. Me regresé a mi casa y la neta, al principio no, sí estaba como... Pues, decaí, deprimido, cabrón. Al principio pues, sí, claro. Decía, güey, no lo entendía, no entendía la magnitud de la lesión. Y decía, no, pues es parte de... Claro. Voy a salir rápido de esto, pero yo cuando... Pasaron los meses y meses y meses y así nada. Dije, ya no quiero jugar. Ya. Luego, pues llego a otra vez a rehabilitación y todo esto. Y cuando empezaba a ya hacer más fútbol y a retomar todo, a Julio César Armendáriz, el muñeco. El muñeco, el volante de contención. El muñeco, estaba que él era entrenador de CeciFoot. Ajá. Lo mandan a Durango, a los Alacranes. Cranes. Y él me lleva como para hacer fortalecimiento y para. ¿Quisieras para tu rehabilitación allá en Durango? Para tener también el ritmo de juego y agarrarlo y en un nivel claro. Superior al que estaba. Claro. Entonces, pues yo me pongo bien, te empiezo, ta, 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 ta. Y en una de esas ya le dije, yo no me sentía bien porque me faltaba fuerza, porque no me sentía el mismo. Que antes. Entonces, ya le dije a mi papá, ¿sabes qué? Ya estuvo. Hasta que llegué. Ya estuvo, ya. Ok. Me dijo, está bien. Pero tú vas a ir a decirle allá a CeciFoot. Al ingeniero Necochea, dale las gracias. Vamos, claro. Y tú le das las gracias y todo. Claro. Ya, pues, la reunión, todo. A mí me dejaron afuera los gran parte de la reunión. Tu papá con el Inge. Entonces ya ya me hablan a mí. Claro. Pasa y ya les externé todo lo que sentía, lo que decía. Dice, no, por ahí vamos a ponerte fuerte, vamos a hacer que hagas una rehabilitación bien para que puedas retomar tu nivel. Total. Te convencieron. Me convencieron. Y volví a Durango,
y estando en Durango me hablan de Ceci Food y me dicen, te tienes que regresar porque te conseguimos una prueba en Chivas. Eso fue como en el 2002. O sea, enero del 2002, yo vine para acá. A Chivas. A hacer prueba. Estaba todavía, pertenecía a la promotora. A la promotora, exactamente. A la promotora. Entonces ya llego acá, pues estaba... a mí me mandaban a entrenar con la segunda y con la tercera. Algunas... ya después que me vieron... ¿Estaba Gamero y el Güero Real? Estaba Mau. Ajá, Mauricio González CRK. Y estaba Chava Reyes, de auxiliar. Exactamente. Y en tercera no me acuerdo quién estaba, pero... después de que me vio Mau, como que ahí fue la prueba, claro. Me mandaron a entrenar con Ruggeri. Ya me mandaron equipo. Directo al primer equipo. Ya estaba, ya jugaba y todo. Me entrenaba ya. Me regresan, porque me fracturé la clavícula. Y estaba por terminar el torneo, entonces ya tampoco no iba a regresar. Estaban por vender el equipo. Estaban ya en esa... ya estaban en la negociación. Exacto. Y Salvador era muy buen amigo de Shaggy. Claro, claro. Era muy buen amigo y le dijo, llévatelo porque yo no sé, vaya a pasar con él. Me voy, me regreso a Torreón a entrenar otra vez ese fut y después de ahí viene Morelia y ahí ya. Es cuando se para el cuello el doctor García, que él dice que él te llevó. Todavía bien estaba. Yo lo traje, cabrón. Todavía bien estaba. Yo lo traje. Aparte no me quería. ¿Llegas al Morelia en la etapa final de los Franco, los Almirón, todavía con eso, Oribe? Sí. ¿Sí, vea? Sí. Sí, con Heriberto todavía. Acababan de ser campeones. Acaban de ser campeones. Claro. Todavía ese grupo de Omar Trujillo, que en paz descanse, ¿no? Omar. Sí, me tocó, te digo, estaba el Pastor, todavía estaba en las últimas, como que se había lastimado y estaba regresando. Claro. Me tocó el último torneo de Alex en Morelia. Alex Fernández. Que luego se va a Monterrey. Sí. Entonces, sí fue... Pero ahí ya empezaste a jugar. Ahí el Morelia ya tenía un contrato en primera, ya estaba ya. Claro, ya, sí. Ya cobrabas una buena lanita y, ya. Y sí, yo llegué en junio, no, sí, finales de mayo del 2002 sí. a Morelia. A Morelia. Y debuté el siguiente año, el 2003, en febrero. Pero prestado por Ceci Food, no vendido. Todavía no me compraban. Llegaste prestado. Sí. Sí, llegué prestado y luego de Morelia pues, querían que jugara y me mandaron a León. En aquel entonces necesitaban jugar menores en primera A. ¿El León de los Batarse? ¿O de quién era ese León? El León era... ahí creo que todavía estaba de Ahumada. ¿De Ahumada? De Ahumada. Y luego después lo agarró... no me acuerdo si estaba Reza metido ahí. Ah, ok. Exactamente, los García Reza. Ajá. Sí. Entonces... pues jugué un año en León. En primera. Porque querían que tuviera participación. Que jugaras. Participación, sí. Y ahí fue cuando me habla el doctor García, después de que terminé el préstamo en León. En León, exactamente. Que me dice, oye, queremos que regreses y no sé qué. Pero tiempo antes, Salvador había hablado con él para que me regresaran. Ah, ok. Y él decía que no veía a Oribe. Que no estabas todavía. Que no veía a Oribe en primera. Exactamente. Entonces también yo, teniendo más opciones, dije, pues me voy de aquí. Pues, si no quieres que estoy. Claro. Entonces salió lo de Monterrey. Claro. Con Miguel. Te vas a Monterrey. Con Herrera. Y ahí empieza a destacar ya Oribe. Ahí empieza a jugar. Empieza a meter goles. Ya, o sea, ya empiezo a tener un recorrido. Pero igual me costó consolidarme. Me costó mucho. Porque eras un centro delantero. Hoy podemos diferente. Un centro delantero diferente. No eras el clásico centro delantero grandote, no, que va bien arriba. Es un tipo que jugabas muy bien la pelota, vivo para moverte, para encontrar los espacios, que sabías definir. Sí. Obviamente tuve mucha ayuda. La verdad. No, bueno, pero aparte, Oribe, a mí la Volpe me dice, yo cuando llegué al América y vi, dije, este güey tiene que jugar. ¿Dónde? Voy a ver dónde le encuentro lugar a Peralta, pero tiene que jugar. Y te encontró lugar de volante. Sí, que tuve ahí una discusión con él. Bueno, sí. no directamente, yo la verdad me enojé Claro. Y entré echando madres en el vestidor. Porque, o sea, yo entiendo que cómo es él. Claro. Y el primer partido, me parece que yo venía de una lesión cuando llega él. Claro. Y me sacan y entré en el segundo tiempo y nos expulsaron a uno. Entonces me dice, me habla y me dice, Oribe... de doble cinco. Chinga tu madre, como doble cinco.
¿cómo? Yo corretear, o sea, un cabrón. Está bien, sí. Claro. O sea, yo no tenía pedo porque hacía labor del equipo. Pues. Claro. Entonces me encabroné y al final, no me acuerdo si empatamos o perdimos al final. Sí, creo que empatamos con un gol de Michael en Pachuca, estaba esto. Y yo entrando al vestidor, echando madres, todo. Le dije, güey, le dije al Chiqui, porque él al final le digo, cabrón, si me van a meter de volante, mejor metan a un cabrón que cumpla esa función. La neta, yo no tengo ningún pedo, no tengo ningún pedo. O al menos, me quieren poner ahí, déjenme entrenar. Claro. Díganme cómo me tengo que mover, cómo tengo que pararme. Para tener nociones. Para saber. Claro. Y ya desde entrenamos el día siguiente en Coapa y él me habla el bigotón, no, boludo. No tengo otro. Claro. Dices, quiero que hagas una función diferente por esto y esto. Y ya me empezó a explicar todo. Le dije, así ahí ya cambia. ¿Qué les cuesta decirme? Así ya cambia. Sí. Y aprendí, la verdad es que muchísimo con Ricardo. Hoy a toro pasado, Oribe, ¿cuál fue a nivel clubes tu mejor momento como futbolista? Cuando tú revisas el cassette y dices Morelia, Santos, Chivas, América, ¿cuál fue tu mejor momento como futbolista? Yo creo que Santos. ¿Santos? Yo creo que sí, puede ser del 2010 o del 2013, por ahí. Aparte, eso para ti era como de película, ¿no? O sea, llegar a jugar al pueblo. Pues claro, cabrón, que te vea la gente del pueblo. Hacerte un futbolista chingón del equipo del pueblo. Puta, eso es de película, ¿no? La verdad estaba muy chingón. Claro, muy chingón. Claro. Para mí, sí me costó porque la primera etapa en la que llegué estaba Wilson de entrenador. Todo para atrás, el pinche cabezón, ¿no? O sea, la verdad es que tipazo, pero atrás los fieles. Sí, claro. Sí, muy precavido en cuanto a toda la escuela de Ricardo. Claro. Pero me costó mucho porque yo venía de Monterrey de jugar, de ganar todo, y solo ganamos un partido en el torneo, que fue cuando llegó Daniel. Claro. Daniel Guzmán. Entonces yo estaba jugando, pero no ganábamos. Claro. Entonces me costó muchísimo el asimilar eso de que pues estás jugando, pero güey, no gana, no estás haciendo goles. Y el único partido que ganamos fue contra el Atlante allá en Neza. Claro. Y luego con Daniel ya me empezó, estábamos peleando el descenso y trajeron a Matías. ¿Te acuerdas de ese pinche torneo? Hijo de la chinga con Daniel, qué manera de sufrir. ¿Cómo se llamaba aquel que hizo el gol para aquel triunfo? Agustín Herrera. Cumpleaños ayer. Sí. ¿Qué manera de sufrir, Noribe, ese equipo? Estaba pues todo en contra, la verdad. Se salvaron en el último partido del descenso. Se lesionó Osvaldo. Sí. Y luego la tabla, Hernández, que también se lesionó. Claro, el portero. Sí. Entonces jugó el Panchote. Estuvo Panchote, complicado. Es cierto, no me acordaba del Panchote, claro, él tuvo que jugar ante la lesión de Osvaldo. Y mira, de ahí ese equipo se catapultó. De ahí. A hacer lo que soy. De ahí empezó. Y en esta etapa de Wilson y Daniel, a mí la gente en Torreón, o sea, me ¿te puteaba? Una parte del. Sí. A pesar de que eras del pueblo, les valía madre. Les valía madre. ¿No? Y yo llegó un punto en que no entendía. Dije, a ver, güey. O sea, no les da gusto que alguien de aquí esté aquí, que le esté yendo bien. No entendía. Entonces, cuando me voy a Chiapas, dije, güey, estos se acaban de perder. Listo, me voy a Jaguares. Voy a Chiapas. Claro. Qué chingón. Ay, una nueva oportunidad. Ahora sí, voy a jugar. Aparte de que técnico me quería, voy a jugar. Y de ahí para adelante. ¿Qué se disfruta más, jugar un mundial o unos Juegos Olímpicos? No, un mundial. ¿Un mundial? Sí. Con todo y que ganaste la medalla, cabrón, en los Juegos Olímpicos, Oribe. Sí. Un mundial. Es que pues desde chiquito se te mete la idea de que puedes jugar un mundial. O sea, la verdad, como futbolista, desde niño. ¿Qué viste? ¿El de 94? El del 94 fue el que me... Lo empezaste el a ver. Que me el de Marcelino, Ambriz, sí, Luis, de... Ramón, todos esos, ¿no? Claro. Sí. Es todos. Ese fue el que me marcó a mí. Y luego vino las confederaciones, que también... Claro. Que fue partidos muy padres. O sea, que a mí me tocó de chiquito y dije, güey, esto...
Aparte, Oribe, yo recuerdo la Copa del Mundo con una gran presión, porque todo el mundo quería que el Chicharo fuera titular, güey. ¿Te acuerdas? Claro, todo, el Chicharo. Todo el mundo quería que el Chicharo fuera el 9 titular de la selección. Sí. Y el 9 titular de la selección era Oribe jugando con Gio. Sí. Sí. ¿Sentías tú esa presión o la neta es que no? Yo estaba disfrutando. Chingón. Máximo, claro. Yo estaba disfrutando muchísimo. Me había costado también llegar. Un chingo. Me había costado mucho. Entonces, ya lo estaba disfrutando. Dije, güey, ya estás aquí, ya que, güey, que claro. Disfruta, ya. Si vienen bien las cosas, vamos a calificar, vamos a hacer grandes cosas por cómo se veía el equipo, cómo trabajaba también. Pero al final, pues, pasó igual que en otras ocasiones. ¿Qué pasó, Oribe? ¿A ustedes adentro sintieron que ya estaba Holanda o qué pasó en ese momento? Yo creo que a nosotros nos pasó que buscábamos cuidar el marcador. El no nos dimos cuenta que Holanda estaba fundido. Que si hubiéramos querido ir por más, hubiéramos aumentado la ventaja. Creo que ahí fue donde ellos como que tomaron un segundo aire. Porque los dos goles son casi el increíble, bien, final. En cinco minutos nos echan, Oribe. Uh-huh. Al final. Entonces, me parece que fue eso, el querer cuidar demasiado el marcador. Porque, pues, si ellos eran buenos y generaban jugadas, pero nosotros también teníamos con qué hacerles daño. Y más con ellos ya cansados, ¿no? Sí. Sí. Oye, y en la medalla de oro, ¿cuál fue la base del mérito, Oribe? Cuéntanos, cabrón. Tú eras uno de los experimentados de ese equipo. ¿Qué hizo el flaco Tena para que de repente pasara eso? Yo creo que cuando pones tu trabajo al servicio del equipo, sin esperar ser la figura, sin esperar ser el reconocido, es cuando mejor te va. Y ese grupo tenía eso. O sea, realmente no importaba quién jugaba. Todos apoyando, todos con la idea de trascender, de querer dejar nuestra historia ahí. Y ahorita que me decías, es que Juegos Olímpicos o Mundial. Para mí, ese Juegos Olímpicos es un parteaguas, porque a partir de ahí le pusimos más atención a los Juegos Olímpicos. Claro. Antes no tenía no tanta nada, repercusión. Claro. Antes no. O sea, inclusive iban selecciones. Uh-huh. Antes no le daban tanta importancia. Claro. A partir de que ganamos, ahí que ahora todos dicen, ay, sí quiero ir. Sí, claro. Quiero. Exactamente. Pero antes no se le daba la importancia como en otros deportes, ¿no? Entonces, creo que eso fue el legado que nosotros dejamos. Ese equipo se veía, Oribe, que jugaba con una gran alegría. Yo entiendo que es muy difícil de repente disfrutar el fútbol cuando te juegas tanto. Pero yo lo comparaba, por ejemplo, con el equipo mexicano que estuvo en Qatar, que tú los veías, uh-huh, con una presión, sí, puta madre, que les salían por todos los poros de la piel. Y veíamos el equipo que estuvo en Londres y los veías jugar con una puta alegría, con, uh-huh, una emoción, al Woody Vidrio, sí, a Darwin todos, Chávez, todos, al Negro todos. Salcido, a Oribe, a Marquito, a Chatón, ¡a todos! Todos. La verdad es que ese equipo también había pasado por malas. La pinche castigo allá, ¿te acuerdas? En Sudamérica. Entonces, claro, creo que eso a la gran mayoría de los que estaban ahí les hizo como cambiar el chip y ponerse las pilas, porque sabían que si no hacían las cosas bien, en un futuro iban a desaparecer muy rápido. Entonces creo que eso fue también el hecho de que el Flaco y Chava tuvieran una base casi pues desde el 2000, pues desde esa claro, ahí ya tenían una base para, o un plan a lo que querían llegar, ¿no? Porque ganamos aquí el Panamericano. Sí. Y luego ganan el Preolímpico, y luego ganan el Torneo de Toulon, y luego las Olimpiadas. Yes. Entonces, sí creo que ese equipo se acostumbró a jugar sin presión.
y más por disfrutarlo. ¿Aceptas ir a la América por el estatus que da jugar en América, por lo que era el equipo o por la lana? La verdad es que fue una situación complicada. ¿Por qué? Porque a mí me hablan para que ya estaba prácticamente todo cerrado después de haber perdido una semifinal con Pachuca. Y yo pues todavía estaba como que dolido, asimilando qué onda, y tenía contrato en Santos. Entonces sí fue como que, a ver, ¿qué está pasando, güey? ¿Quieres ir? ¿No quieres ir? Entonces le dije, denme, para pensarlo, denme chance, déjenme analizar esto. Y mientras Salvador estaba viendo todos los temas de contrato y todo. Exacto, la parte económica y administrativa. Todo, me voy a la partida, allá con mis papás, con mis hermanos, y les planteo la situación. Y mi papá fue, no. ¿Qué tipo? No. En el América se echan a perder. Él lo decía por todo lo externo. Claro. Y por todo lo que ha pasado con futbolistas que han ido a la América ahorita. Entonces me picó el orgullo. Chingados, no. Sí, porque le dije, a ver, ¿tú crees que yo soy igual que todos o qué? Dice, no, pero pues es que si no juegan y si esto y lo... Y ahí fue cuando realmente yo decidí. Voy a la América, que chingue a su madre la América. El sí. Te voy a mostrar cómo no soy igual que todos. Sobre todo mi papá, que siempre me apoyó y todo. Y ahora, muchos años después, yo veo como que era su forma de motivar. De motivar. Claro, cabrón. Como de decir, motivar, no vas a poder, güey. No vas a poder, claro. Ajá. Entonces, así fue. Y también lo que ayudó es que venía el Mundial en medio. Claro. A liberar toda esa presión de estar en América. Vino el Mundial y yo estaba más enfocado en el Mundial. Y entendí también que era benéfico para Santos, para mí, y muchos años después también fue benéfico para el América. Para América, claro. Entonces, por eso es que estoy tranquilo, y sí fue complicada esa decisión. ¿Tú pensabas que iba a terminar tu carrera en América? Yo pensaba que sí. Yo pensaba que sí, porque me habían extendido el contrato, estaba bien. Había, regresando del Mundial de Rusia, me topé con Alejandro y me dijo, ¿quieres venir a Santos? A Torreón. Uh-huh. ¿Quieres regresar? Le digo, sí, sin problema. Pero pues todavía tengo contrato, habla claro. Con Santiago. Y unos días después hablo con Santiago y le digo, ¿te habló Alejandro? Le dice, sí, pero quiere que te pague la mitad. Que te pague yo la mitad y él te paga la otra mitad. Y dice Santiago, no, a mí me sirves más aquí y te pago completo. Pues, o sea, no, si te voy a pagar yo, problema. Claro. Si te voy a pagar yo, pues mejor te quedas aquí. Claro. Entonces, pues me quedé, salimos campeones. Luego viene una lesión de mi tobillo donde me operaron y todo esto. Y justo el siguiente año, 2019, después del Mundial, a mí se me hizo raro que me hablara Santiago ya de vacaciones. Para que... ¿Estabas tú en el pueblo? No, yo estaba ahí todavía en Ciudad de México. Apenas okay. Me iba a ir al pueblo. Apenas me iba a ir para allá. Y te habló que... Me habla, cabrón, me dice, a ver, ¿qué pasa? Oye, Higuera quiere tu número. Ajá. Y yo dije, a ver, güey, Higuera quiere mi número. Si tú no me dejaste salir hace un año, güey, porque ahora sí... Claro. Entonces le dije, güey, yo no tengo problema. Pues ustedes, yo tengo contrato, güey. Que me hable y claro. Yo tengo contrato, yo no tengo problema. O sea, claro. Si tú quieres, güey, pues dáselo. Tengo pedo. ¿Y te habla Higuera? Me habla Higuera. Y ya, güey, con Higuera le dije, a ver, yo había hablado con Salvador y le dije, güey, yo quiero esto. Punto. Si quieren, tienes. Ya le hablé a él. Higuera me marcó y le dije, güey, ya tú tienes el teléfono de mi representante. Ahí pues te va a pasar todo. Exactamente. Y ya. Pero yo también entendía que en el América estaban liberando. O sea, estaban. Sí, querían, claro, güey, que claro. Querían, o sea, digo, entendías que ya económicamente eras un peso pesado para la institución, uh-huh. Y que eso les podría ayudar a liberar. Exactamente. ¿No? Lo entendía perfectamente. Y. Lo único que me hacía ruido es que ellos decían que era mi decisión cuando antes en Santos no fue mi decisión, ¿sabes? Claro. Ah, eso era lo que a mí me molestó. Era tu decisión, pero como que te daban un empujoncito para que te animaras, ¿no? Exactamente. Eso no fue, al final no fue mi decisión, porque si hubiera sido mi decisión, pues yo me hubiera ido a Torreón y págame la mitad. Claro, tú te vas al pueblo y listo, ¿no? Claro. Contentísimo. Entonces, eso sí me molestó que lo dijeran.
Claro. Pero al final, todas las cosas son. Yo vine con mucha disposición, porque también lo que me movió es que sentía como una deuda, ¿sabes? Como conmigo, de decir, pues ya, esa es la tercera ocasión, porque había venido a prueba antes. Viniste a prueba y no te quedaste. Y luego después viniste con Ruggeri. Con la Libertadores. De refuerzo en Libertadores, claro. En Libertadores. Entonces, no. ¿Cuándo el Boca? No me no me había ido. Exactamente. No, o sea, como no había, que tú sentías que tenías una. Que tenía que estar. Entonces, también fue eso que me ayudó a tomar la decisión. ¿Te costó entrar en el mundo Chivas, Oribe? ¿Sería porque venías de América? No sé si me costó no, entrar. No en la parte cancha, en la parte aficionado. En la parte cancha me parece que te adaptaste rápido, pero como que había resistencia. ¿No la palpaste? Sí, la gente, la verdad es que a mí la verdad que, esta edad, claro. que me chiflaran o que claro. me putearan, la verdad es que lo que la gente le cuesta entender es que así son las cosas en la vida. Algunas cosas salen muy bien, otras salen mal. Estoy de acuerdo. No sale nada. Sí, o sea, por mucho que tú trabajes, por mucho que tú esfuerces, pues no va a salir. O sea, yo lo comparo mucho con la carrera del futbolista. Tú puedes dedicar toda tu pinche vida a querer ser futbolista. Así, cuidándote, entrenando todos los días. Y puede ser que lo consigas, pero la mayor posibilidad es que no lo consigas porque se va haciendo chiquito. Entonces, querían que fuera el mismo cuando un equipo no es el mismo. No es el mismo. Y el jugador con más años tampoco es el mismo. Tampoco es el mismo. Aparte que siempre tuve equipos bien conformados. Sí, estoy. Bien conformados. No me estoy excusando. Entiendo que gran parte fue mi culpa de no haber rendido como yo quería. Pero también la gente tiene que entender que yo siempre estuve dispuesto. O sea, porque yo me sentía muy bien. O sea, la verdad es que físicamente. Ya, Chivas, no llegaste siendo más volante que delantero, ¿no? Sí. Sí, y muchas veces el jugador tiene. Digo, también, me refiero a porque. ¿Te empezaron o te empezamos a medir en base a goles? Pinche Oribe, no mete un gol. Ya no es delantero. Ya sí, ahora sí, es un volante sí, por sí, derecha sí. O un volante por izquierda. Sí, sí, sí. Sí, jugaba. La verdad es que ya jugaba más como enganche. Mediocampista. Que para ellos era. Les costaba el hecho de por claro. qué no. Le digo, ok, ¿quieren que juegue de nueve? Denme dos güeyes, dos volantes. Que me tiren la pelota. Que me tiren la pelota y dos güeyes que tengan para que jugar lleguen, siempre de claro. apoyo, para tener una descarga. Claro. Porque la verdad, a mi edad ya no podía girarme. O sea, ya era muy complicado. Y más por cómo ha evolucionado el fútbol. Claro. Entonces ya había güeyes más vivos. Ya. Entonces ya era difícil. ¿Por qué te retiras? ¿Dijiste ya? A lo mejor tenías cuerda por un añito más, güey. Sí. La verdad es que había opciones. Uh-huh. Y mis hijos ya están en edad no quiero decir que toque es pasarles esa responsabilidad, claro. Vaya, no que quiero que sean así. Las decisiones importantes en mi vida siempre las he tomado yo, pero he hecho un consenso con la gente con que tu gente quiero, cercana. Con la gente que quiero. Entonces, así fue. Mis hijos ya estaban los dos grandes. Ya grandes, claro, ya. 15 y... Ya en capacidad de dar un... De poder una opinión de por qué no. Entonces, cuando les digo, ¿saben qué? Hay opciones de seguir. Están talado y entalado. ¿Cómo ven? ¿Se van conmigo? No. Vete si quieres. Si quieres, vete. Y nosotros vamos y te visitamos. Claro. Te consigues ahí un depa... chiquito y nosotros vamos sí. y te visitamos, vamos a los partidos y claro. todo. Y a esta edad estar solo, cabrón. No, les dije no. Ahí muere. Ya estuvo, ya aquí, ya se acabó, ya no hay más. No, no pasa nada. Listo, no claro. pasa nada, ya la verdad es que creo que le salgo debiendo al fútbol, de todo lo que me dio. Hiciste tu lanita, la verdad, bien, te ha ido bien. Sí,
de verdad es que lo digo, le debo mucho claro. al fútbol. O sea, le salgo debiendo así con mi carrera y estoy bien. Les dije a ellos, le digo, ¿crees que es momento de que ustedes tengan una estabilidad y de que ustedes busquen su propio camino? Y yo voy a estar aquí atrás respaldando. O sea, ya es momento de que también mi esposa entienda, ya se deslinde de toda esa responsabilidad. Claro. De que los hijos en la escuela, buscarles escuela, los todo, sí, todas sí, las broncas sí. de nuestra Entonces, señora. Sí, fue así. La verdad ¿Nunca, es que, nunca te llamó la atención prepararte para ser entrenador o director deportivo? ¿No? Todavía estoy, o sea, analizando qué es lo que quiero. Exacto. Porque sí creo que vivir inmerso en un mundo como lo es el fútbol, es difícil. Es difícil. Entonces quiero aburrirme, quiero plantearme realmente hacia dónde quiero ir. ¿No propiamente ligado al fútbol, Oribe? ¿Podría ser no, que...? Puede que, ser, que, puede que, ser que no. Porque o sea, veo... Si decido entrar al fútbol nuevamente, me gustaría entrar en el tema formativo. ¿Por okay. qué? Porque hoy veo muchas deficiencias en el área formativa. Sí, es cierto que hay más jóvenes en primera división, pero no tienen las bases sólidas, no tienen muchos, no saben recorrer en una línea de 5, no saben qué funciones tiene que hacer un lateral en una línea de 4, no saben cuándo tienen que romper un central. Y me parece Joder, que... Y estamos hablando de jugadores de primera división y hasta de selección, Oribe Peralta, ¿eh? Exactamente. Entonces, por eso es mi idea de estar ahí en el formativo. Creo que hoy en día nos estamos equivocando porque queremos mucho protagonismo y eso me parece que están haciendo los entrenadores de sub-20, sub-17, expansión para poder conseguir un puesto en primera división, porque entiendo que no les pagan bien. Claro, y su aspiración más que formar es llegar arriba. Yo voy a buscar ganar como sea para que me abran arriba, claro. Para llegar allá arriba. Entonces, me parece a mí el éxito más medible, por cuántas personas impactaste, por cuántas personas formaste, por cuántas personas dejaste mejor de cuando te vas a cuando llegaste. Entonces, por eso muchas veces con algunos amigos que empiezan a hablar de fútbol y esto, yo les digo, a ver, dime cómo quieres medir el éxito en México, güey. A los entrenadores exitosos los quieres medir por los títulos que ganaron por los jugadores los jugadores que te formaron y que te dejaron realmente representativos. Pongo bien claro con Ricardo. Claro. Andrés, Rafa, el Chato, Pavel, Jared, y más los técnicos exacto. que dejó. Exacto. Entonces, a mí me parece más significativo eso, el dejar un legado en cuanto a inspirar a las personas, que el conseguir títulos, que el conseguir esto, que el conseguir lo otro. Porque al final de cuentas, nosotros estamos aquí para dejar un mejor futuro para los que vienen. Oribe, tú que competiste por lo menos 14 años contra extranjeros en arriba, ¿por qué nos quejamos mucho de que el futbolista mexicano tiene muy pocas opciones? ¿No las sabe aprovechar? ¿No se las dan? O sea, ¿cuál es el tema? ¿Cuál es el tema? Porque es más fácil quejarse que trabajar. Así de simple. La verdad, así de simple. Te quejas porque... O sea, es que este güey le dan muchas oportunidades. Es que sí, güey, pero cuando te la dan a ti, no estás preparado. No estás trabajado para la oportunidad. Entonces, trabaja para cuando te llegue tu oportunidad de estar listo. No la dejes ir. Y aprende de los güeyes que están ahí arriba. O sea, te lo digo, a mí, no, o sea, cuando estaba en Chivas, les costaba mucho escuchar. Les cuesta mucho el entender, a ver, ¿por qué? Cuando ponía una formación algún entrenador y en algún partido que nos estaba yendo mal, decirle, güey, no siempre tienen que hacerle caso a lo que diga allá afuera. ¡Claro! Tienen ustedes en la cancha, capacidad claro. de nosotros resolver aquí adentro, güey. Claro. Empiecen a tener esa personalidad para resolver adentro. No tienes que hacer lo que te digan allá afuera porque no está funcionando lo que te dicen allá afuera. Exactamente, claro. Entonces, me parece que esa es la razón del por qué en México
estamos hablando de muchos extranjeros. La verdad es que la cantidad de extranjeros yo sí creo que es mucha. Demasiado. Yo sí creo y estoy de acuerdo que a muchos extranjeros les dan más oportunidad que a muchos mexicanos. Claro. Estoy totalmente de acuerdo. Pero después tienes que trabajar. Tienes que entender que el extranjero está igual que tú, está compitiendo. Está fuera de su país. Y es por eso que el extranjero se mata aún más que al mexicano. Y también me parece que el jugador mexicano vive en el aquí, güey. ¿Sabes? En el lo que esto va a ser para toda la vida. Y no es cierto. El fútbol se va así. Así. Entonces, ¿qué quiero hacer? ¿Quiero seguir jugando y cobrando e irme de fiesta los fines de semana? ¿O ser reconocido? Quiero ser un güey cabrón. Claro. Quiero ser un güey cabrón. Entonces, creo que tiene mucho que ver el tema de la formación. También los entiendo porque hoy en día muchos se van desde muy chicos de su casa. Sí, a las casas club y todo ese parte, claro. 12, 13 años ya se están yendo. Entonces entiendo esa parte. Y me gustaría, otra de las cosas por las cuales me gustaría estar en el tema formativo, es porque no veo a los clubes con una responsabilidad social. Muchos de los jugadores de primera división dejan sus estudios. Muchos de los jóvenes de sub-17, sub-20 dejan sus estudios. Todo por conseguir un sueño. Y me parece que si tú sigues estudiando, si tú te sigues preparando, vas a tener la posibilidad de decir, ok, esto es lo que me da el estudio y esto es lo que me da el fútbol. O el fútbol me puede dar una beca en la mejor universidad y así el club se vuelve socialmente responsable. ¿Por qué? Porque está dejando mejores personas para el país. Y creo que hoy en día es lo que necesitamos. Dice Bielsa que dinero, fama e ignorancia es una bomba de tiempo en el fútbol. Totalmente. Total. No, y no solo en el fútbol. No solo en el fútbol. Claro. En la vida es una bomba de tiempo. Porque todos estos chicos viven con ese sueño de tener dinero, de tener los carros que tiene Cristiano. Claro, claro. De ganar el millón, los $2 millones, de la bolsita, el perfumito, el zapatito, demostrarlo, todo, claro. De ser el más chingón que todos los demás. Y me parece que es un mensaje equivocado. Y por eso creo que el estar preparado y en cuanto a la educación te puede hacer tomar mejores decisiones, ¿no? Te puede que aprendas a no confiar en cualquier cabrón que te llegue y te diga, a ver, aquí está, claro, te ofrezco este negocio, claro. ¿Cómo ves? Si y no qué, le claro. Sabes leer, no sabes interpretar, no te rodeas de gente, claro, que te puede ayudar. Chingaste. Entonces, creo que eso es una de las cosas por las cuales sí entraría al fútbol. Oye, Oribe, para terminar, cuando volteas para atrás y ves todo lo que has pasado y todo lo que has vivido, Copas del Mundo, Juegos Olímpicos, títulos, ¿no dices qué chingón es el fútbol? Le agradezco a Dios por haberme dado esta pasión, a mi papá, a mi mamá, a mi esposa por aguantar. Eso sí lo agradezco un chingo, porque creo que todo lo que hice es gracias a todas esas personas que estuvieron ahí. O sea, gracias a que en algún momento no me dejaron caer, que me ayudaron, que me inspiraron a seguir. Entonces creo que, y también por eso es este libro. Es como un agradecimiento a todas esas personas que me ayudaron y, como lo dije antes, a la idea esencial de este libro era inspirar a que la gente luche y a que la gente se siga preparando lo que quiera. Ya te cayó el 20 del retiro, porque cuentan mucho los exfutbolistas famosos como tú, Oribe, que de repente tarda en caer el 20 del que ya no eres futbolista. ¿Ya lo tienes bien dominado? Sí, sin bronca. Sí, yo creo que cuando uno de los momentos que me dio más nostalgia y cuando pasó toda la película por mi cabeza fue en la develación de la estatua en Torreón. Uh-huh. Ahí cuando salgo del túnel junto con el equipo, en ese caminito, el hecho de que Santos haya hecho esto y me hiciera revivir
todo. Todo lo que había pasado y el sentir esa sensación de saltar al campo otra vez. Ahí dije, qué chingón. Claro. Qué chingón. Y pues gracias. Gracias a la gente que me apoyó toda la carrera, a la gente que me chifló, a la gente que ¿todo? Me puteó, todo, porque todo contribuyó para que yo me convirtiera en esto. Entonces, la verdad es que estoy muy contento porque muchas veces el fútbol es el que deja a los futbolistas. Es cierto. Y yo decidí dejar el fútbol profesional, pero jamás voy a dejar el fútbol. Como deporte jamás lo voy a dejar. Aún y tenga una sola pierna. Oribe, pues, eternamente agradecido hoy con esta entrevista diferente, cabrón. Muchísimas donde gracias. Podemos platicar de este tipo de cosas que nos ha tocado vivir en este largo andar, en este largo andar del fútbol. Sí. Eternamente agradecido que nos hayas acompañado, muchas Oribe. Muchas gracias, David. Muchas gracias. Un placer. Nos vemos la próxima.